Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy desde el otro lado de, de vuestras pantallas. Hace menos de una semana veía las fotografías de la celebración de San Jordi en Barcelona y pensaba que, que por fin los autores habían podido reencontrarse con sus lectores. Un síntoma de esperanza. De ilusión también, en mitad de toda la mm, desolación que, que hemos vivido y que, y que seguimos viviendo a lo largo del último, del último año. ¿no? Con ese optimismo que me contagió San Jordi, afrontó este encuentro online, convencida de que más pronto que tarde tendré ocasión de conocer en persona a Adelaide Bond, a la que admiro desde que leí La Niña de la Banquisa. Dejadme, antes de comenzar la charla, que dé las gracias a la editorial Anagrama. Responsable de la publicación de, de la novela en España y también al Instituto francés, garante siempre de que, de que la cultura gala tenga un hogar en, en nuestro país. Deciros que durante la charla podéis ir planteando preguntas a Adelaide mediante el icono de preguntas y respuestas que veréis en, en vuestras pantallas. Y que está eh, habilitado para que vayáis introduciendo aquellas cuestiones que queráis trasladarle a Adelaide y que yo uh, se las haré a ella al, al final de nuestra conversación para que, para que las responda. Del mismo modo, hay un icono de traducción en el que deberéis elegir, elegir el, el idioma para, para poder escuchar la, la conversación. Como os decía, cuando leí La Niña de la Banquisa me quedé impactada, me quedé casi en un estado de shock del que reconozco que me costó varios días salir. En esta novela eh, se nos cuenta una estremecedora historia autobiográfica que gira alrededor de la agresión sexual que una niña sufrió cuando tenía nueve años en, en París. No es una historia, por tanto, de, de fácil digestión lectora y lo es aún menos si tenemos en cuenta que, que su autora, Adelaide, fue esa niña. Y que años después decidió contarlo debutando en la literatura. En la primera parte de la novela, eh, la autora Adelaide cuenta aquel episodio: como un hombre se hace pasar por electricista y la engaña pidiéndole que le ayude a colocar una bombilla en un rellano del edificio en el que, en el que vive. A continuación, la agrede brutalmente. Tras la atención médica, tras la atención policial, la niña se refugia en un silencio que es casi terapéutico. En la segunda parte del libro vienen las muchas consecuencias psíquicas de la agresión, cómo el trauma se agarra a su cuerpo manifestándose de mil formas distintas y todos los tratamientos a los que se somete para intentar curarse, para intentar superar ese trauma. Y en la tercera parte está la descripción del agresor, que muchos años después es identificado gracias a una prueba de ADN. Y también nos narra el juicio en el que la autora debió enfrentarse de nuevo a su, a su agresor. Muchas gracias, Adelaide, por, por este libro, uh, por tu valentía. Me gustaría empezar eh, planteándote una primera pregunta que es casi obvia, pero que no quiero dejar de trasladarte, y es, ¿por qué decidiste contar tu historia? Um... Buenas tardes a todos para empezar y muchísimas gracias por invitarme a hablar de este libro en España, un país que quiero mucho. Gracias a Inés, al Instituto Francés y a Anagrama. Lo escribí porque no tenía ninguna otra alternativa, ninguna otra opción. Escribo desde hace mucho tiempo y cada vez que escribía el libro tenía unas crisis de angustia tremendas. Y era como si el acto de escribir mismo fuera como algo prohibido. Y un día entendí que de hecho esta historia se me había clavado en la garganta y que si no salía no podía realmente escribir. Así que escribí para poder escribir. Ese sería un primer motivo. Y también escribí porque yo me quedé absolutamente estupefacta al comprender. Que habían palabras que se podían poner en lo que yo sentía, pero esas palabras nadie me las había dado durante mucho tiempo. Yo tenía necesidad, sentía la, la necesidad de darlas a otras niñas que están en esa banquisa. Necesitaba ganar tiempo de vida, ese tiempo en el que yo estuve buscando esas palabras. ¿Y por qué una novela? ¿Por qué Adelaide, eh, una novela que al fin y al cabo es ficción, eh, para narrar ese, ese hecho autobiográfico, ese, ese, ese trauma? Bueno, es una ficción en la que en realidad no hay ficción. Es decir, no me. Autoricé ninguna divergencia respecto a la realidad porque lo que me sucedió es suficientemente increíble como para que pudiera autorizarme a, a, digamos, a inventar cosas en el sentido de que no hay ficción, pero lo que sí he hecho es utilizar el lenguaje de la literatura y de la ficción porque quería que el lector no fuera espectador y quería que sintieran mi historia a través del cuerpo que no pudieran salir indemnes de esta lectura, que no fuera como simplemente un voyeur, como diciendo ay pobre y pasa otra cosa. No quería que des después de leer mi libro un lector no pudiera sentir la historia de una niña violada de la misma forma. Por eso quería utilizar ese lenguaje, esa ese lenguaje, porque el lenguaje pudiera penetrar dentro del lector y para eso Creo que esta experiencia, digamos, para esta experiencia solo la literatura uh -huh. era válida. Uh -huh. Y de alguna manera, um, Adelaide, para ti la escritura fue algo terapéutico, fue un ejercicio uh, terapéutico con el que encontraste una especie de cura. No es fácil responder a esta pregunta porque... Como además pasé más de 25 años haciendo terapia, que hice terapias de mil tipos de cuerpo, espíritu, alma, creo que si pude empezar a escribir fue porque ya estaba bastante mejor y podía tener una perspectiva respecto a mi propia historia, es decir, una perspectiva. Psicológica e incluso política. Es decir, el hecho de ser feminista me ha ayudado mucho a tener perspectiva respecto a este tema. Pero después es evidente que una vez escrito el libro, el hecho de haber encontrado tantos, tantas lectoras y lectores, que, eh, lectoras sobre todo, que han sentido lo mismo que yo, que han padecido lo mismo que yo, tener ese sentido de hermandad es algo realmente gratificante, satisfactorio, bello. Y ha transformado mi vida. Uh -huh. Sí. Han sido muchos los mensajes que te han llegado, Adelaide, de, de lectores, me imagino que en su mayoría lectoras uh -huh. a los que has ayudado eh, con, este, con esta novela. Muchísimos. Eh, prácticamente mil cartas he recibido. De, de, de mail, de mensaje, mensajes. Mails, gente que en la calle me ha interpelado o en festivales en Europa. Uh, yo diría que hay una niña de cada cinco que son víctimas de violencia sexual. Eso son muchísimas niñas en Francia, en Bélgica, en España, en Italia, por todas partes. Y eso me permitió también tomar conciencia de esa cifra tremebunda porque las cifras es como las cifras de la Shoah, ¿no? Es, son como demasiado potentes, pero uno se da cuenta después de escribir el libro que eh, la, la sobrina, la amiga, la mejor amiga, la novia, tantas mujeres a mi alrededor que han sido víctimas de algún tipo de violencia eh, durante su infancia, que esto me ha permitido tomar el pulso de este tema. Por cierto, hay una... Tormenta tremenda que acaba de explotar en París. Así que no sé si oís los los truenos, parece aquí la voz de Dios en fin no, no lo escuchamos desde aquí al menos yo, yo no lo he escuchado pero sí que parece una especie de sincronía ¿no? que justo en este momento ahí ha estallado, no sé, estallado la, la tormenta eh, me gustaría que nos centráramos un poco, que nos detuviéramos un poco en el proceso de creación del libro en el proceso de escritura del libro porque me imagino a Adelaide que, que te reencontrarías con tus peores pesadillas De manera sorprendente, la escritura fue una escritura bastante feliz la mayor parte del tiempo, porque me sentía tan, digamos, instada por la necesidad interior. Fue largo porque trabajé durante mucho tiempo la escritura, el lenguaje, pero el proceso en sí fue bastante feliz, entre comillas, pero hubo algunos párrafos, sobre todo un capítulo que me costó muchísimo escribir y yo iba atrás y lo dejaba y lo dejaba y mira, al final hay que armarse de valor y lanzarse pero fue menos espantoso por ejemplo que las sesiones de terapia porque sabía sabía que esto lo hacía para los demás para los otros para las otras niñas en la banquisa. yo me sentí como muy apoyada durante la escritura era algo un sentimiento muy fuerte uh -huh, uh -huh. Adelaide cómo sobrevive una niña de nueve años a un episodio como ese, a una agresión tan, tan brutal. Y hablo de sobrevivir ya no solo físicamente, sino de sobrevivir psicológicamente. Bueno, pones en marcha muchos procesos. Procesos que, por otra parte, son comunes a muchas víctimas. Procesos de disociación. En mi caso fue la bulimia, la droga, fue eh, ponerme en peligro mediante relaciones sexuales, a andar en los tejados, ponerme en peligro en muchas situaciones y esos son refugios a la espera de ir mejor. O sea, son cosas que te hacen o intentas sentir menos el miedo y intentar intentas seguir sobreviviendo y después Creo que es la alegría lo que me ha mantenido viva. Sí, creo que dentro nuestro tenemos una alegría que nadie puede apagar y yo creo que es, esa alegría ha sido mi motor durante muchos años. Es curioso lo que acabas de decir, esa alegría que nadie puede apagar y para mí eh, la lectura del libro, eh, al final cuando lo terminé es como si el libro desprendiera luz de alguna manera. Gracias. Me alegra que digas eso, porque sí, yo tenía ganas de que hubiera un poco un rayo de luz ¿no? en el libro, porque es un libro muy duro, muy duro para los lectores. No, no ahorro nada en, en, en información, en sentimientos, en detalles. Y de la misma manera que en mi proceso de escritura había alegría, realmente he intentado... Meter esperanza en esa andadura que es dolorosa, cruda, dura, pero es una andadura de transformación. Y yo, esta experiencia terrible, ha hecho de mí quien soy hoy. Y he aprendido tanto durante todos estos años. Yo también quería transmitir hasta qué punto. Ha sido un camino de aprendizaje, de sabiduría. Y precisamente cuando estás tan cerca de la muerte, las pequeñas cosas delicadas de la vida te parecen tan bellas que no se sé, me ha dado, ¿cómo decirlo?, acceso a la delicadeza maravillosa de la vida. Y tal vez no hubiera podido saborear eso de ningún otro modo. Es una, es una gran lección, ¿no? Después de, de todo lo, por lo que pasaste, eh, sacar esas lecciones es, eh, quiere decir que, 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 bueno, que, que, que el trauma eh, te ha hecho mejor persona. Te ha hecho, el trauma te ha hecho que, que seas una, una, una persona capaz de ayudar incluso a los demás, eh, transmitiéndoles a través de la literatura tu, tu propia experiencia. Hay, un, hay, una, hay una parte que también quiero incidir en ella y es como también tú destacas lo distinto que fue para ti el hecho de pertenecer a una clase acomodada. Es decir, tú tuviste acceso a determinados tratamientos, a determinadas ayudas que um, otras muchas niñas en tu misma situación eh, no tenían simplemente porque pertenecían a una clase social más baja, ¿no? ¿Cómo esa, eh, esas desigualdades económicas en el caso de las, agresiones, de las agresiones sexuales, de las violaciones, todavía son más crudas ¿no? y más duras? Sí, absolutamente. Totalmente. Y para responder a la primera parte de tu comentario, yo no sé si ha sido el trauma lo que ha hecho de mí una mejor persona, pero en cualquier caso, porque, a ver, claro, habría preferido ahorrármelo, es decir, tener un mundo en el que los adultos no abusan de niños. Tal vez, eh, no sé, no sé eh, si seríamos menos listos, pero seguramente la mochila sería más ligera, ¿no? Dicho esto, sí, hay una desigualdad tremenda en las personas víctimas y la desigualdad es una desigualdad de acceso a los cuidados y de tiempo que puedes dedicar a esos cuidados como mis padres tenían miedos bueno ya al principio no les dije que iba ni al psicólogo ni al psiquiatra porque mi familia era algo que se consideraba uh, en fin para los locos era algo como prohibido era los psicólogos y los psiquiatras eran charlatanes uh, y lo hacía a escondidas, pero yo tenía dinero y tenía tiempo porque no tenía que correr por todas partes para ganarme la vida. Y eso fue una suerte tremenda, el hecho de tener un tiempo y un dinero para dedicar a, a, a cuidarme y a curarme. Y yo ahora lucho por esto en Francia porque prácticamente en Francia nadie eh, digamos, del personal de salud, está formado en los psicotraumas y en las especificidades de las violencias sexuales. Cualquier uh, atención sanitaria es muy cara. El seguimiento de este tipo exige años y cuando necesitas ganar tu vida no puedes dedicar tanto tiempo a este tipo de terapias. Por tanto, yo lucho. Ahora soy militante feminista en Francia y lucho mucho para que haya un acceso con la, la doctora Muriel Salmona que hace mucho en ese sentido en, en Francia. Uh -huh. Quería decir que, que te ha cambiado como persona. Es una experiencia que, que lógicamente te cambió como, como persona y, y alguna... Eh, eh, eso, eso te hizo eh, ser alguien completamente, completamente diferente. ¿no? Por supuesto, ojalá no hubieras tenido que pasar por esa, por esa experiencia y ojalá no hubieras sí. tenido que experimentar ese dolor y ese desgarro que además trasladas, trasladas al libro. Hay una parte también muy que a mí me resulta muy interesante y es ese silencio en el que te refugiaste eh, después de sufrir la agresión eh, fue una especie también, yo creo, de silencio casi terapéutico. Acabas de mencionar que cuando empezaste, por ejemplo, a ir a los psiquiatras y a, eh, eh, con los tratamientos no se lo contaste a tus padres. ¿no? Ese silencio eh, también es muy importante cuando hablamos de, de, de este tipo de agresiones cuando hablamos de, de violaciones cómo se rompe ese silencio es una pregunta excelente primero una niña no tiene palabras para expresar lo que ha vivido por tanto no es un silencio escogido sino Obligado porque no tienes palabras para explicar lo que te ha pasado. Es una experiencia de lo que hay de más vil y más repugnante en el alma humana. Y no una niña no tiene palabras para expresarlo. Y además, no solo no tenemos las palabras para, para contarlo, sino que tampoco queremos, como niñas, que la gente nos mire a través de esa experiencia, porque una se siente. Eh, a ver esto es algo que ahora se entiende muy bien con el psicotrauma la víctima se siente colonizada este es el término colonizada por la violencia por el odio por la perversidad del agresor y esa violencia ese odio esa perversidad una la lleva consigo y cree que es la propia y no puede sino callarse porque yo cuando tenía 10, 11 años, yo vengo de una familia católica y las imágenes que tenía en mi mente, esa violencia, ese odio, yo pensaba, si mis padres descubren todo esto, me quemarán, como quemaban a las brujas antaño, porque lo que yo sentía era esa violencia en mí. Y las únicas imágenes que yo tenía a mi alrededor para explicar eso eran... En, en las iglesias, las, las mujeres que se quemaban y el infierno y las marmitas, y tenía un pavor, un pánico absoluto a, a, a ser yo misma el diablo, porque era la única palabra que yo tenía. Yo me había convertido en el diablo. Y, y claro, tienes miedo. Sin embargo, mis padres eran padres eh, cariñosos, pero lo que yo había vivido. Ellos no lo han vivido, no tenemos palabras para compartir eso. Pero después hizo falta encontrar palabras para decirlo, para compartirlo, para empezar a comprender lo que me había sucedido. Y una de las cosas que, que me sucedió y que sucede también a a muchos a muchos niños niñas afectadas es la amnesia traumática. Una parte de lo que había sucedido, como vi, vives una disociación, estás petrificado por ese evento, por eso por ese acto. Hay una parte de la memoria, el, el córtex prefrontal prefrontal que como se bloquea. Y hay una parte que se cierra en la amígdala y ya no tienes acceso a esa memoria. Tienes crisis de, de odio, de violencia. No sabes de dónde te vienen esos ataques, esas, esas, esas crisis. Y yo iba al terapeuta y no, y no sabía por qué de repente yo era violenta. Lo que yo había vivido con ese hombre no me parecía grave, porque solo recordaba al principio y al final, final, y no sentía nada cuando hablaba de ello. Pero Todavía vivía esa disociación y me sentía como ausente de mí misma. Una es ausente de sí, por tanto, es difícil hablar de algo con lo que no has hecho el vínculo. Hay un gran trabajo de, de tejer punto a punto, buscando los recuerdos enlazándonos con emociones, despertando esa parte de nosotras que, que ha estado ausente durante mucho tiempo. Y no sé si el silencio es terapéutico, pero en cierto modo el silencio permite ese tejer, ese tejido interior. Y cuando has tejido ya puedes ir al otro y empezar a hablar. Y un último punto, el silencio es un silencio también impuesto por parte del agresor todos los agresores exigen silencio es la manera que tienen de garantizar su impunidad los agresores de violencia sexual de niños son vamos la, la justicia prácticamente no los persigue porque no hay denuncias porque los niños las niñas Callen porque tienen miedo de morir. Si hablan a mí, me dijo, cállate. Ese cállate significa o te callas o te mato. ¿Cómo es posible, Adelaide, que haya determinados casos en los que se crea al agresor, se cree al agresor y se cuestiona a la víctima? ¿Cómo es posible que eso llegue a suceder? Sí. Ah, porque, estamos porque estamos en una sociedad patriarcal en la que nos hemos acostumbrado a pensar de una cierta manera. El discurso de las víctimas siempre es un discurso fragmentario. Le faltan partes. A veces no es muy coherente precisamente porque con esta disociación. Las víctimas no tienen acceso a, a las referencias espacio-temporales, por tanto, el horario, el tiempo, el lugar. Hay cosas que quedan como muy difuminadas en el discurso de las víctimas. Pero, en cambio, la justicia dice, para que sea cierto, tiene que ser verificable y exacto, pero la víctima no puede tener ese discurso. El agresor sí, el, el agresor puede ser muy preciso y se va a inventar dónde, cuándo y cómo. La víctima no. Por tanto, ese es un primer punto. Por otra parte. Las víctimas, cuando hablan de lo que les ha sucedido, la mayoría de las veces, salvo, a ver, uh, bueno, yo ahora puedo hablar porque, en fin, he pasado por 25 años de terapia, pero la mayor parte del tiempo cuando hablas de lo que te ha sucedido, estás como cortada de tus emociones. No puedes hablar en tiempo presente de tus sentimientos y cuando alguien te cuenta algo tremendo. Con prácticamente impertérrita, sin emoción, helada, fría, pues no sientes empatía, no vas a sentir nada y vas a decirte: Pues no la creo, esta chica no me parece creíble lo que cuenta. Pero precisamente esa es una de las especificidades de la violencia sexual. Cuando hablas, te sientes como un hielo y entonces no te crean, porque dicen: No, si eso le hubiera pasado de verdad. Vamos, estaría llorando, sentiría algo, estaría aquí, vamos, absolutamente desesperada. Y en cambio, es precisamente todo lo contrario. Las víctimas, cuanta menos emoción transmiten al contar lo que ha pasado, más significa que la violencia ha sido terrible. Y ahí hay una gran educación que hay que hacer respecto a los policías, los magistrados, el personal sanitario y Sin embargo, esto son cosas que se saben ya desde los años 70 y estamos en el año 2021. No sé, algún día esto avanzará. Uh -huh, uh -huh. Te tengo que preguntar a Adelaide: eh, ¿Qué sentiste al volver a ver a tu agresor tantos años después? ¿Cómo te enfrentaste a él en ese momento? Bueno, es un momento en el que. Es un momento, que, un momento del cual yo tenía mucho miedo, miedo por muchos motivos. Primero, tenía miedo de que no fuera él, porque cuando vi su fotografía, yo no lo reconocí. Aunque correspondía, en fin, el, modo opera, el modus operandi era clavado, yo tenía miedo de que no fuera él. Y fue prácticamente 30 años después así que obviamente él había cambiado mucho, yo vi cómo entraba un hombre mayor y al principio yo no lo, reco no lo reconocí y pensé, ¡Ah! digo, se han equivocado no, no es él y ahí se giró miró a la sala e inmediatamente sentí en todo mi cuerpo es que no sé cómo explicarlo como si todas las células de mi cuerpo se hubieran cerrado. Me transformé en algo rígido, en un bloque de madera tremendamente duro y estaba terrificada. Me, me escondí detrás de la psiquiatra empecé a decir, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y en ese momento, en ese momento, en ese banco, en el tribunal penal, yo tenía 33 años, uh, 35 años, en fin, ya no sé. Y claro, cuando eso sucedió... Tenía nueve años y de repente me sentí como así y, y sí, supe en ese momento, sí, es él, es él, es seguro, lo sentía en mi cuerpo, mi cuerpo entero lo, lo reconoció. Y aunque fue muy duro vivirlo, fue como un alivio en cierto punto sí, de saber, sí, es él, es él y está ahí en el banquillo. De los acusados, y yo estoy en el banco de las víctimas, y cada uno está en su lugar, y eso fue realmente algo gratificante, un alivio. Cuando la justicia funciona bien, coloca las cosas en su sitio, en el lugar adecuado y correcto. Y yo estaba bien rodeada, estuve con la psiquiatra, mi marido, mis padres, y él estaba solo en el banquillo de los acusados, y las otras víctimas y las otras víctimas actuábamos como un bloque, estábamos juntas, y fue. Bonito, ¿no? El, el mundo del derecho cuando has vivido, vivido tanto tiempo con el mundo del revés. Uh -huh. ¿Decidiste omitir algo en el libro, Adelaide? ¿Hay algo que dejaste sin contar? Entonces, mi editora cortó 20 páginas porque antes de conocer a mi marido yo viví un montón de historias en fin fracasadas y tremebundas y ella me dijo mira tú en la vida has pasado mucho tiempo para comprender pero el lector ya lo ha entendido y ha entendido que tus relaciones amorosas en este momento eran todas absolutamente desastrosas, así que mejor las dejamos al margen, porque el lector va más rápido que el ser humano para comprenderlo. ¿no? Y hay otro párrafo que yo quité también porque tenía que ver con mi marido y conmigo. Y era demasiado duro para mi marido que, que formara parte del libro, así que lo respeté y quité ese párrafo. Uh -huh. Me imagino que después de sufrir una agresión de ese tipo, de pasar un trauma tan horroroso como, como es una violación, una de las eh, de los dilemas o de las cuestiones fundamentales a las que se enfrenta una mujer a lo largo de, de su vida es eh, la maternidad, eh, si quiere o, o, o no ser madre. Mm, no sé si tienes hijos, eh, ¿cómo te enfrentaste tú a ese dilema? Cuéntanos un poco. Tengo un hijo de ocho años. Bueno, ya es, grande, ya es grande, ¿no? Ocho años. Y la maternidad y el primer año de su vida fue el año más difícil de la mía y al mismo tiempo el más feliz y el más tierno y el más espantoso. Fue el momento en el que me sentí más perdida. Y también. Fue la parte más difícil de escribir en el libro, fue la parte que más valor me exigió. Mm -hmm. Pero era un silencio que yo quería romper porque es algo de lo que nadie te advierte. Y cuando has sido víctima de violencia sexual durante la infancia, la maternidad, el nacimiento, el, el, la, la infancia, la primera infancia son momentos uh, de Reactivación de la memoria traumática. Es decir, son momentos, ¿cómo decirlo? Son momentos como de recortes, como hay como rayos, como imágenes muy violentas que te vienen. Y una se pregunta, yo por ejemplo durante la maternidad tenía crisis de ansiedad tremendas como raramente las he tenido en mi vida. Y además, el psicólogo que me seguía desde hacía 11 años falleció por un ataque al, al corazón, eh, lo cual fue, fue muy duro. Y después tenía mucho miedo en el momento del parto de que el agresor apareciera, digamos, porque vives con el agresor hasta que estás curada o sea haces el amor con a tres él está en la cama él está en la cama con con, con tu pareja está en tu piel en tu cabeza en el corazón está contigo en todas partes y me gusta ese término de colonización porque nos sentimos colonizadas por el agresor el agresor está siempre ahí y durante el embarazo era insoportable de, estaba absolutamente aterrorizada por, por mi hijo porque tenía miedo de que no, no es como un fantasma, es una presencia, una presencia en sí, una presencia de odio. Y tenía miedo de que mi hijo fuera contaminado, estuviera como ensuciado o perjudicado por el agresor. Y tenía mucho miedo del parto. Tenía miedo de sentir su presencia. Yo quería que mi parto fuera mi bebé, mi marido y yo sin la presencia del agresor. Así que hice muchísimo trabajo de preparación al parto para que fuera un momento bello. Y fue un momento muy bello realmente, y el agresor no estuvo ahí. Y. Al principio, después del nacimiento, yo me sentía invadida por, por imágenes espantosas y tenía miedo de mí, tenía miedo de, de hacer daño a mi hijo, de, de dañar esa relación. Tuve instintos suicidas en ese periodo y fue un periodo realmente muy difícil hasta que conocí a una psiquiatra que me explicó. Que eran síntomas que llegan y que experimentan muchísimas mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales durante la infancia. Así que escribí eh, para explicárselo a muchas personas que, que no han recibido esa explicación, decirles es normal. Y, y por ese párrafo, por esa sección del libro, recibí muchísimas cartas de muchas madres que me decían: es que yo sentía lo mismo y no lo podía, no lo no lo pude decir a nadie porque a quién le podía decir. Tenía miedo de violar a mi hijo. Dices algo así y te encierran. La gente te, te va a tomar por loca. No lo puedes compartir con nadie. Pero cuando ya has comprendido que son imágenes que están encerradas en la memoria y que vuelven, pero que no te pertenecen, que no son tuyas, cuando has entendido eso, esas imágenes ya desaparecen, dejan de venir a ti. Y yo Tenía ganas de compartir eso con las víctimas. Tenía ganas de, de decir: cuando ya has reconocido esa violencia, ya has entendido que no te pertenece esa violencia, que no es tuya, desaparece, se va, deja de dañarte y puedes curarte. Y hoy yo tengo una relación magnífica con mi hijo, maravillosa, feliz. Y. Y es un milagro. Nunca habría creído que fuera posible que yo pudiera ser madre. Pensaba que era una tierra quemada, tierra estéril, que nadie, nada podía hacer de mí. Y sí, tengo un hijo bellísimo, estupendo, maravilloso. Um, has utilizado en varias ocasiones, Adelaide, el término colonizado, como las víctimas se sienten colonizadas por, por su agresor. Yo me pregunto si... Hoy, a día de hoy, tú sientes que has logrado descolonizarte, si puede, eh, si puede decirse de ese, de ese modo, y sobre todo si te sientes curada. Sí, sí, es una palabra, ese término colonización, que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Y sí, me siento descolonizada, es decir que hoy cuando siento algo veo veo que esa, esa violencia, ese odio, esa perversidad ya, ya no, no salen de mí eso ya terminó aunque durante muchos años pensaba que eso era yo, es decir, que era mi identidad una identidad que a mí me avergonzaba y que por tanto escondía pero Ahora yo creo que sí que estoy curada, pero claro, cura, curada, ¿qué significa? Hay cicatrices. Hay un punto de confianza en la vida que está dañado. Hay un punto de la ingenuidad que ya no volverá jamás. Algo que pesa, algo de la ligereza de vivir que sin duda está perdido, pero sí, me siento curada. Por aquí en, en los comentarios dicen que, que eres muy grande, Adelaide, y que te admiran. O sea, que quiero, quiero hacértelo llegar porque los espectadores están escuchándote con mucha admiración y dicen qué grandeza te admiramos, Adelaide. Para terminar, sí que me gustaría plantearte una cuestión y es cómo... ¿Cómo en Francia, en, en tu país, en el último año han salido a la luz los comportamientos eh, pedófilos y de agresiones eh, sexuales de algunos intelectuales, escritores, que contaban además con la connivencia la de las más altas esferas, tanto políticas como culturales del, del país? ¿no? Quería preguntarte por tu opinión a este respecto y también preguntarte si ha cambiado algo esa situación o si sigue siendo así. Bueno, yo creo que es realmente una transformación y una conmoción, una conmoción tremenda. Lo más extraordinario para mí es todo lo que sucede en torno al tema del incesto, porque yo he tenido mucha suerte. Era un desconocido. Fue un desconocido quien me hizo esto. Y mi familia me, me ha apoyado. Cuando se trata de incesto, el peso del silencio es aplastante para la víctima. Porque o bien habla y pierde su familia. Y rompe la familia porque la culpa, la sociedad culpa a esa víctima. Y eso es lo que sucede la mayor parte de las veces. Casi siempre las personas víctimas de incesto que denuncian el incesto se, se encuentran solas. Y hoy hay muchas mujeres absolutamente valientes que consiguen denunciar el incesto del que son víctimas y empezamos a sentir en la sociedad francesa una toma de conciencia que, que, que se siente en todos los entornos no por, por en todos los sectores es decir, una toma de conciencia de que no se trata de sexualidad, sino de dominación. No es un tema de enfermedad mental, de personas que pueden ser desviadas o perversas, sino que se trata de una, una, una digamos uh, alguien que quiere ser omnipotente, ¿no? Y esa toma de conciencia es enorme. Y hay otra toma de conciencia hoy que me parece fundamental, y es que durante siglos es la lo que se escucha era la voz del poderoso y los violadores siempre son los poderosos porque eh, son gente que quiere ser omnipotente que quiere tener esa esa fuerza y hoy se escuchan las voces de, de niños, de niñas, de, de, de mujeres, y eso es un cambio sistémico. Empezamos a bascular de un sistema a otro, estamos en, en ese nudo, en ese momento, y las americanas llaman un backlash: es decir, habrá una especie de, de revancha. ¿no? Y en Francia hay un proyecto de ley. Eh, y, un proyecto de ley que es muy ambicioso respecto al incesto, el incesto y la violencia sexual sobre los niños. Esta, este proyecto llegó al Parlamento y el ministro de Justicia francés dijo en la Asamblea Nacional francesa: hay incestos felices y ningún diputado abrió la boca. Y el ministro eh, se, en fin, la ley se votó, pero la ley está desmontada, vaciada. Es decir, que el combate no ha terminado. Es decir, por un lado la sociedad avanza, pero por otro lado, o al menos una parte de la clase política, frena ese cambio. Avanzamos pasito a pasito y sí. Creo que avanzan, avanzan y avanzan en toda Europa. Mi libro se ha traducido en Grecia, en Italia, en España, en Alemania y veo que eh, se avanza poco a poco en muchos lugares, en Argentina, en India. Para mí es un cambio, en fin, estamos en el inicio de un cambio tremendo en el que de repente pues empezamos a cuestionarnos las consecuencias de los actos y eso es algo que nos cuestionamos en todos los ámbitos porque por ejemplo en la ecología podríamos decir lo mismo uh -huh. tenemos que preguntarnos cuáles son las consecuencias de mis actos y Pedimos a las personas que sean, que sean responsables y asuman las, las responsabilidades. Y eso para mí es nuevo. Y eso es nuevo en comportamientos eh, pues que dañan el planeta o en cualquier otro sistema. Y eso para mí es un gran cambio, un cambio a nivel mundial. No sé, al menos lo espero. Así lo espero. Quería trasladarte a Adelaide los comentarios que hay. Eh, y dice, por ejemplo, Manuel que está muy conmovido al borde de las lágrimas por tus palabras. Dice que el patriarcado hace mucho daño y que la, la fortaleza que tienes es admirable. Teresa dice que está impresionada con tu, con tu relato y agradecida por tu valentía. Dice que ella no sería capaz de convertir en novela ninguna de las que de las agresiones, entiendo, que sufrió en su infancia. Eh, dice Marina también eh, que gracias por tu valentía y por encontrar las palabras eh, para decirlo. Eh, dice Carlos que está muy consternado con esta dura experiencia y que muchos juristas que hacen las leyes deberían leer tu libro. Uh, te dan las gracias. En fin, Adelaide, yo mm, quería también darte las gracias, decirte, ya lo he dicho al arranque de nuestra conversación, pero que te admiro, que leer tu libro me impactó muchísimo, cómo fuiste capaz de enfrentarse, de enfrentarte a ello a, a través de, de la escritura. Tenemos un par de preguntas también de, de, um, de una espectadora, de, de algunos espectadores. Por ejemplo, eh, Ana se pregunta si te llevó muchos, si te llevó años escribir el libro, o lo escribiste de un tirón cuando te, cuando te sentiste curada. necesité dos años y medio y, y e hice 19 uh, versiones. porque yo tenía en mente una nota. Y yo quería que fuera realmente una escritura muy fluida, que, que uno no pudiera soltar el libro, porque sabía que era duro, pero quería que el lector, la lectora llegara hasta el final y para encontrar esa melodía, ese, ese ritmo, esa dramaturgia del texto, que uno no pueda dejar de pasar páginas por duro que sea el libro y que el lenguaje realmente te lleve, pues eso es mucho trabajo. Uh -huh. Ana también pregunta cómo pudiste separar eh, la escritura terapéutica de la voz literaria. Bueno, para empezar, porque yo escribo desde hace mucho tiempo diarios íntimos, un diario íntimo que nadie leerá jamás porque está llenos de cosas tremendas que uno escribe en, en sus diarios íntimos y que forman parte de la escritura terapéutica porque yo he practicado muchísimo en mis libretas estas, estos cuadernos que os muestro aquí estos son mis cuadernos tenía un montón tengo un montón tengo muchísimos cuadernos llenos de de esta escritura de cosas que tienen que salir como uno vomita tal cual y en el momento de la voz literaria es completamente distinto. Ya escribía para alguien, para vosotros, para vosotras, mientras que esto lo escribo para mí. Te dicen también, Inés te da las gracias, dice muchas gracias Adelaide por tener el valor de compartir tu experiencia y sobre todo por ayudar a otras víctimas. Las leyes cambiarán si personas como tú y cada lector de este libro seguimos. Seguimos adelante. También dicen, dice Carmen que eres muy valiente por haber escrito este relato, porque uh, uh, sí. vemos en muchas ocasiones cómo a los menores víctimas no les dan credibilidad. Cuesta mucho, cuesta mucho que, cuesta mucho que, se, les, que se les crea. Eh, Ana también eh, pregunta, pero yo creo que, que ya ha salido en la conversación: ¿cuándo decidiste hablar de la violación y cómo lo hiciste? Um, es un término que a mí me llegó tarde porque yo no entendí que lo que me habían hecho era eso, una violación. De hecho, los recuerdos precisos de lo que sucedió llevaron un cierto tiempo y, y lo primero que recordé fue una penetración digital y para mí la violación necesitaba. Eh, eh, un, un pene, no, no un dedo. Y por eso yo no entendía si lo mío era una violación o no. Eh, mucho más tarde entendí a la edad de 28 o 29 años y fue maravilloso de repente tener una palabra, porque yo sabía qué me habían hecho y que eso era grave y que eso podía explicar el estado en el que yo me encontraba. Hasta que no encontré el término violación, yo pensaba que yo estaba completamente loca y que eh, si yo me sentía tan infeliz era culpa mía. Es decir, en fin, pero cuando entendí el concepto y el término, pude entender lo que me habían hecho, pero eso llegó muy tarde. Cuando entendí, eh, a, a ver, después llegaron el resto de los recuerdos también. Uh -huh y así que sí necesité tiempo mucho tiempo uh -huh. ya para ir para ir cerrando lo digo por si eh, alguien quiere añadir más preguntas Alfonso eh, pregunta se centra en, en, en el estilo del libro en, en la voz del libro es decir eh, por qué a, por qué eh, esa eh, tercera persona mayoritaria ¿por qué, por qué decidiste escribirlo de ese sí. modo A ver, voy a intentar explicar de una manera sencilla. Cuando empecé a escribir, todos los pasajes, los párrafos, de, digamos de antes de mis 28, 29 años, solo podía escribirlos en tercera persona y yo no sabía por qué, me parecía a mí mismo extraña, me sentía como si fuera Napoleón. Y yo... Intentaba ponerlo en primera persona, pero es que en la primera persona no funcionaba, no funcionaba. Y pensé, bueno, mira, escribe como, como sale y después ya, ya veremos. Y seguía trabajando el texto una y otra vez y siempre aparecía la tercera persona. Y después apareció la primera persona, pero es que la escritura, y eso es lo que es maravilloso en literatura, es que cuando uno escribe hay algo que uno escribe que, es, que, que, que te supera, o sea, que, que es mayor que tú. Mi escritura iba por delante de mí y yo me di cuenta después de que todos esos párrafos en tercera persona eran pasajes, partes de mi vida en las que yo me viví de manera disociada, yo era incapaz de decir yo, yo no tenía identidad, yo me vivía de manera fragmentada, era súper amable cinco minutos y con otra persona era, era así, y después era esa, eh, era como muchos personajes, nunca era yo misma y la escritura Rechazaba ese yo porque no había ese yo. Y en el libro respeté ese paso, ese paso de ella a, a yo. Es el paso de una identidad fragmentada en, en pedazos a una unidad, a una identidad propia. Porque precisamente eso es lo que hace una violación. Rompe en pedazos. Y uno ya no sabe quién es quién. Por eso respeté, respeté esa intuición de la escritura e incluso llega el tú prácticamente al final, el último párrafo, el último capítulo del libro que es la conclusión, es, soy yo hablando a esa pequeña niña antes de la violación, esa niña que yo perdí, con la que yo ya no estaba en contacto y que después volví a encontrar gracias a la escritura y gracias al trabajo terapéutico. Es verdad que una de las partes más eh, hermosas, si me lo permites del libro, es ese diálogo que se establece prácticamente, lo que acabas de mencionar, ¿no? ese diálogo que establece tu yo adulto con el, el, yo, uh, el yo de niña que fuiste y que, y que sufrió aquello, ¿no? como si de alguna manera estuvieras diciéndole, ha pasado, hemos sobrevivido, um, uh, me siento muy orgullosa de la persona en la que me he convertido. Sí. Sí, es así. Me siento una persona uh -huh. Uh -huh. Uh, en parte entera. Uh -huh. Ya para terminar la última pregunta, porque mm, la verdad es que nos hemos pasado de tiempo. Eh, Eugenia dice que no ha leído el libro todavía y que le apetece mucho. Te da las gracias, Adelaide, por tu valentía. Dice que está conmovida por lo que has sufrido y por cómo lo transmites. Y le gustaría saber hasta qué punto la interpretación, tu carrera como actriz, especialmente en el teatro, ha sido una ayuda también, una forma de calmar, una forma de canalizar tu dolor. Sí, evidentemente, yo creo que no es una profesión que escoges por casualidad. Era muy cómodo para mí en un primer momento ser objeto del deseo. Y vivir vidas distintas a la mía, eso me, me permitió vivir muchas emociones en la seguridad de un escenario, pero tampoco fue una seguridad que durara mucho tiempo porque a pesar de todo, nuestros traumas nos persiguen y al final el trauma también me atrapó en el escenario. y No sé, creo que me enseñó a domesticar, a domesticar, a, a controlar un poco mis emociones, a tener acceso a mis emociones en un periodo en el que yo solo podía uh, dominarlas en, en un escenario, y cuando empecé a dominarlas de fuera del escenario, es decir, el hecho de haberlas dominado en la seguridad de la escena también me ayudó a dominarlas después, a canalizarlo mejor. Pues eh, muchísimas gracias, Adelaide. Ha sido, eh, la verdad es que muy, muy emocionante eh, escucharte, como lo, fue, como lo fue leerte, decirte que ha sido un placer charlar contigo. Eh, como digo, sí. te admiro. Eh, te doy las gracias por gracias. esa valentía cosa que todos los espectadores que nos han acompañado esta tarde gracias al Instituto Francés y a Anagrama eh, también te han, te han trasladado te dice Carlos que a esos diarios que los pongas bajo siete llaves <laughs> que los guardes eh, y bueno pues nada decirte que, que te cuides mucho que sigas eh, así y que sigas escribiendo porque eh, a tus lectores nos hace, nos hace mucha falta Merci beaucoup. Merci muchísimas cette... gracias, muchísimas gracias por este encuentro, muchísimas gracias a todas las personas que han estado presentes. Gracias Anagrama por haberme publicado en español y un último punto, este libro debe mucho a Calderón, un autor eh, es, es un autor español que yo admiro porque en la vida de sueño hay precisamente un personaje encadenado que se desencadena, y, y, y en fin, hay todo un movimiento en ese libro. Y a mí me ayudó a construir la dramaturgia del libro. Así que tengo la ocasión aquí de dar las gracias a Calderón. Pues agradecido queda Calderón de la Barca, que dice sí. Teresa, nos lo puntualiza efectivamente. Teresa también te dice que ha sido impresionante y que muchísimas gracias a las personas y a las instituciones que lo han hecho posible, y sobre todo, gracias a ti, Adelaide. Cuidaros mucho todos. Eh, espero, eh, como dije al principio de la conversación, tener la oportunidad de conocerte en persona, estrecharte la mano y, y darte las gracias eh, personalmente, porque ha sido todo un acontecimiento conocerte y, y leerte. Cuidaros mucho. Muchísimas gracias a los Francés. Muchísimas gracias a la editorial Anagrama y estoy convencida de que seguiremos, seguiremos viéndonos y seguiremos leyéndonos. Buenas tardes. Merci. Muchísimas gracias.